Vamos a exigir a la Confederación Hidrográfica del Segura que modifique el modelo geométrico de los cauces de las Ramblas que han utilizado para determinar las zonas de flujo preferente de nuestro municipio, porque según el estudio que se ha encargado a la Universidad Politécnica, es erróneo. El modelo que han utilizado para determinar la inundabilidad de algunas zonas del municipio se basa en cauces con perfiles que no se ajustan para nada a la realidad y, por tanto, son erróneos. Es necesario que modifiquen el modelo para que los cálculos sean reales y, de esta forma, que podamos saber con exactitud qué zonas se van a ver afectadas por posibles inundaciones. Este tema es fundamental, como pueden imaginar, para el desarrollo urbano de todo nuestro municipio y debe estar basado en modelos reales y efectivos, no en suposiciones abstractas. Además, en las alegaciones que vamos a presentar desde el Ayuntamiento, vamos a pedir que se tenga en cuenta la topografía actualizada del municipio que se ha elaborado con motivo del desarrollo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, ya que la utilización de la redacción de la nueva cartografía de las zonas de flujo preferente tampoco está actualizada y, por tanto, tampoco se ajusta a la realidad. Vamos a exigir, por tanto, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que se tengan en cuenta las infraestructuras de drenaje que se han construido en el municipio en los últimos años por parte del Gobierno Central, por parte de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento, que son muy importantes a la hora de determinar el cálculo de zonas inundables. No podemos valorar una zona en la que se ha construido un tanque de tormentas o un interceptor pluvial como si no estuvieran estas infraestructuras, porque con ellas se está mejorando y se ha mejorado la evacuación, el drenaje de aguas de lluvia y un sinfín de actuaciones. En definitiva, no estamos de acuerdo en cómo se ha realizado el estudio. Y, de hecho, vamos a recurrir a fotografías históricas de inundaciones para comparar zonas inundables según los mapas actuales de la Confederación Hidrográfica del Segura, donde se puede ver cuándo se inundaban y ahora, con los datos actuales y con las actuaciones que se hicieron de antaño, no se inunda. Hay que recordar que el impacto social y económico que puede tener la cartografía de zona de flujos preferentes que ha publicado la Confederación condiciona gravemente la construcción de nuevos equipamientos en determinadas zonas del municipio, como nuevos centros escolares, centros sanitarios, residencias para personas mayores o personas con discapacidad o, por ejemplo, grandes superficies comerciales donde pueden darse grandes aglomeraciones de población. En definitiva, van a marcar el futuro de nuestro municipio en todos los sentidos. Por eso vamos a ser proactivos en este sentido desde el Ayuntamiento de Cartagena.